la actualidad de la costa marplatense. Te vamos a contar por qué tenés que visitar Mar del Plata. Y después disfrutamos de nuestro viaje a Ecuador y de las mejores promociones para viajar al Caribe. Ingrid Mariel Garner, soy jefe del Departamento de Marketing del Ente Municipal de Turismo y en esta ocasión nos interesó promocionar Córdoba básicamente porque tenemos un vuelo directo que nos conecta durante todo el año de Aerolíneas Argentinas. Justamente por eso hicimos esta movida para promocionar el turismo gastronómico en Mar del Plata. Y en esta ocasión, 9 restaurantes se suman, un menú marplatense, uno de gourmet y uno de tapeo. Lo que tiene que ver con pescados y mariscos que son propios de Mar del Plata, que se pueden consumir durante todo el año. Tenemos muchos restaurantes de muy buena categoría a nivel servicio y a nivel gastronomía, chefs muy reconocidos, que trabajan muchísimo con el turismo gastronómico, justamente, en realidad, con su producto gastronómico que lo tomamos nosotros para hacer turismo. Gamas de todo tipo de precios, desde 5 tenedores, con chefs que compiten a nivel internacional, y otro tipo de gastronomía para todo tipo de público. Y ustedes saben que Mar del Plata, como dicen nuestro eslogan, te hace feliz durante todo el año. Así que los esperamos pronto en nuestra ciudad. Soy Jorge Sanier, vicepresidente a cargo de presidencia en estos momentos del Ente de Turismo de Mar del Plata. Y vinimos a Córdoba un poco porque sabemos que Córdoba capital es un punto turístico muy importante para la gente de Mar del Plata y toda la costa atlántica. Nosotros estamos en un momento muy importante que se llama Momento de Felicidad. ¿Por qué? Porque estamos lanzando una campaña promocional de Mar del Plata y sus 47 kilómetros de playa, en la que los marplatenses, desde su sitio de trabajo, desde su sitio de esparcimiento, desde su cámara de la recreación, desde su hotel, van a contarnos con sus propias experiencias la vida de Mar del Plata. O sea que van a recibir información ustedes en forma directa de quienes viven durante los 12 meses del año en nuestra querida ciudad de Mar del Plata. Vienen de todos los sitios a conocer nuestras playas, nuestros lugares. Y ¿saben una cosa? Tenemos un circuito turístico que antes era mar y sierra. Ahora hemos incorporado campo, mar y sierra. Porque dentro de ese circuito hay lugares muy importantes que son caminos rurales, circuitos frutihortícolas. Hay una bodega que fabrica vino marplatense, o sea, vino costero. Y además tenemos una sierra envidiando las montañas tan lindas que tienen ustedes, o las sierras comunes, porque Sierra de los Padres, a pocos kilómetros de la ciudad, es un lugar muy pintoresco. ¿Y saben una cosa? Los momentos de felicidad que les pedimos que vengan a pasarlos, como nuestro eslogan, Mar del Plata te hace feliz, es una invitación, porque creemos que tanto ustedes como nosotros nos potenciamos. Nosotros les ofrecemos la costa, ustedes nos ofrecen la montaña. Todo marplatense quiere venir a Córdoba. Y la conectividad aérea que en estos momentos hay y que se va a incrementar, porque estamos aquí gracias a Aerolíneas Argentinas, queremos significar que nosotros estamos a pocos minutos de ustedes y ustedes de nosotros. Los esperamos.
Hola, mi nombre es Ronald Ludeña, trabajo en el Ministerio del Ambiente en el Parque Nacional Cayambe-Coca. La extensión del parque es de 403.103 hectáreas. La Cascada San Rafael pues tiene 160 metros de caída por 14 metros de ancho. Es la cascada más grande del Ecuador y considerada una de las 10 cascadas más bonitas del mundo. Para ir hacia la cascada pues tenemos un sendero, pues el sendero presta todas las condiciones. Tiene aproximadamente 1,5 kilómetros, se demora pues dependiendo bueno, de la persona pues de unos 15 a 20 minutos de ida y unos 25 a media hora de retorno. En el transcurso de lo que es del sendero pues podemos observar lo que son primates, entre ellos pues el mono machín o capuchino, el mono chorongo y el mono araña. Adicional a eso pues también se puede observar lo que son ardillas, el oso hormiguero, oso perezoso. Lo que son aves, pues comentarles, dentro de todo el parque existen alrededor de 194 especies de aves. Tenemos la ave emblemática que es el gallito de la peña o el gallito de la roca más conocida, lo que es la urraca inca. Existen dos especies de tucán, colibríes, pavas, loras, entre otras aves. Nos encontramos aproximadamente unas 4 a 5 horas hacia lo que es la capital, pues hacia la ciudad de Quito. La cordial invitación pues a todos los argentinos, se empapen pues de la visita de lo que es de la flora y fauna, gran diversidad pues de flora y fauna que tenemos en nuestra área protegida. Planear un viaje, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. País que tiene miles de destinos para conocer y recorrer, enamorarte de su gente, de su historia y de sus playas. Hoy te invito a que viajemos a Puerto Vallarta, una perlita en el Pacífico mexicano. Podemos volar con Copa Airlines desde Córdoba, con conexión inmediata en Panamá y llegar a Puerto Vallarta. Este increíble destino mexicano tiene los contrastes que tanto nos cautivan. Lo moderno de la nueva Vallarta con sus edificios y su arquitectura y lo colonial y clásico de la vieja Vallarta. Además aquí tenemos un resort todo incluido, el Meliá Puerto Vallarta, que está a solo 10 minutitos del aeropuerto y a 15 minutitos del centro histórico de la ciudad. Este resort tiene una arquitectura muy particular, espacios comunes amplios, abiertos, mucha vegetación, flora, fauna para que te relajes con unas vistas del Pacífico increíbles. Con una excelencia en gastronomía podés optar por restaurantes buffet y a la carta de comida internacional. Además piscinas con vistas infinitas a la playa, el Gia Spa para relajarte y para los más pequeños el concepto Kianco, con muchas sorpresas para que las vacaciones sean totalmente inolvidables. Recordá, podés viajar a México y conocer siempre un nuevo destino. Puerto Vallarta en el Pacífico mexicano te está esperando. México es un destino que te atrapa y Puerto Vallarta un lugar al que vas a querer volver. Y sin dudas, el Meliá Hotel and Resort Puerto Vallarta te va a enamorar y es tu próxima elección para tus vacaciones.
En Julia Tours nos ocupamos de todos los detalles para hacer tu sueño realidad. Aéreos, traslados, alojamiento y asistencia al viajero. Todas las facilidades para tu próximo viaje. Nos vamos solamente por un ratito. Ya volvemos para mostrarte más paisajes y experiencias de nuestros viajes. La Posada del Quenti. Un spa médico en medio de las sierras cordobesas. Con planes para bajar de peso, dejar de fumar, reducir el nivel de estrés y revitalizarse. La Posada del Quenti Medical Spa and Resort. Entre en www.quenti.com. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre, en primer lugar, el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba.